Good evening, everyone. Welcome to our final session of the day. I am Rosemary Antoine. With me, we have former presidents, well, two former presidents. On my left, I have former president of the commission, Jose de Jesus Orozco. On my right, former president, Felipe Gonzalez, who's the rapporteur for Venezuela. We also have with us a special rapporteur on freedom of expression, our new rapporteur. And we have with us Lily Ching, who works on Venezuela. So I would like to welcome the state of Venezuela. I haven't seen you yet for the day, so welcome. And thank you for being at our hearing. And also welcome all of our members of civil society who have asked for this meeting. I forgot my glasses at home, so let me see if I can say this. Espacio Público, Colegio Nacional de Periodistas, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. It's like it's better when I leave my glasses. Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Is that correct? Okay, so those are the ones I have. So welcome to all of you. The hearing today is Situation of the Right to Freedom of Expression and Access to Information in Venezuela. You each have 20 minutes to speak. We will then have a few questions, and after that, hopefully some feedback. I know we're running late, so let's don't waste any further time. Please proceed. Muy buenas tardes. Saludamos a los distinguidos comisionados, igualmente a nuestros representantes del Estado venezolano. En esta audiencia se encuentran diferentes representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y de instituciones del gremio periodístico. Ellos son Marco Ruiz, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marianela Balbi, del Instituto Prensa y Sociedad, María Ingracia Chirinos, del Instituto Prensa y Sociedad, Beatriz Borges, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, y quien les habla, Gloria Salazar, de Espacio Público. El año 2014 en Venezuela se desarrolló en un contexto de conflictividad social, iniciándose con fuerza movilizaciones estudiantiles enmarcadas en la exigencia de soluciones ante la inseguridad, la violencia y la impunidad. La represión aplicada por los cuerpos de seguridad del Estado detonó un movimiento de protestas a nivel nacional con características excepcionales respecto a la cultura de manifestaciones públicas en nuestro país. Las protestas violentas aumentaron en un 316% y la represión aumentó 835%. Se incrementaron en 470% las detenciones. Hubo más de 3.500 manifestantes detenidos y 1.692 procesados. 1.095 personas lesionadas, con un total de 2.039 manifestaciones públicas, de las cuales el 94% fueron pacíficas. Las causas de la conflictividad no se han resuelto mediante la garantía de los derechos humanos, sino que por el contrario, la respuesta ante las reivindicaciones colectivas ha sido una política represiva. En materia de libertad de expresión, el año 2014 ha sido uno de los años más difíciles que hemos registrado en cuanto a la libertad de expresión. Se han contabilizado 315 casos con denuncias de violaciones a este derecho, cuya cifra representa la más alta en al menos los últimos 20 años de estudios de situación del derecho a libertad de expresión en Venezuela. La mayoría de las agresiones hacia periodistas se desarrollan en el contexto de manifestaciones públicas, en donde en el momento en que se intenta hacer la cobertura de estos eventos, se trata de obstaculizar dicha cobertura. Espacio Público registró de enero a septiembre 85 casos de agresiones contra periodistas, que incluyen golpizas, disparos de perdigones, ataque con gas pimienta, detenciones, confiscaciones de cámaras fotográficas y celulares, supresión de material audiovisual y fotográfico, amenazas y distintas formas de intimidación. En la mayoría de los casos, haberse identificado con su carnet de reporteros o de periodistas
incrementó el ensañamiento y la violencia contra estos trabajadores de la prensa. Estamos hablando de 85 casos con denuncias que incluyen diferentes tipos de violaciones a la libertad de expresión. Violencia que son, según estudios realizados por Espacio Público que estamos consignando ante la Comisión, han tenido y han generado consecuencias graves en la rutina de trabajo de estos reporteros y periodistas. Consecuencias como la inhibición de hacer cobertura de protestas donde haya cuerpos militares, temor de asistir a las pautas que se dediquen a las protestas, en algunos casos necesidad de ayuda terapéutica y también casos que han llevado a la renuncia del ejercicio periodístico. El restringir el trabajo de los periodistas y medios de comunicación afecta no solo a quienes ejercen la profesión del periodismo, sino que trastoca la posibilidad de hacer cobertura informativa, gana el silencio, gana la inhibición, y con ello se restringen las posibilidades de información de la sociedad en su conjunto. Ahora cedo la palabra al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz. La venta de medios de comunicación a nuevos propietarios y la escasez de papel que afecta a los medios impresos han generado la salida de al menos 289 trabajadores quienes han sido despedidos o forzados a renunciar. La pérdida de estos puestos han tenido una afectación directa en el acceso a la información y en el ejercicio libre de una profesión que, como esta misma comisión lo ha dicho, requiere de plenas garantías. Globovisión fue la primera empresa de comunicación de la que se conoció su venta en 2013. A raíz del cambio de patrono, fueron eliminados espacios informativos y de opinión, y al menos 60 trabajadores han salido de la planta televisiva. Muchos de estos casos ocurrieron luego de los sucesos violentos del 12 de febrero pasado, que fueron silenciados por los medios de comunicación audiovisuales. Jesús González y Madeleine Palmar, por ejemplo, corresponsales ambos en el estado Zulia, denunciaron que el canal censuró imágenes grabadas por sus camarógrafos en los que se veía la acción conjunta de funcionarios de la Guardia Nacional y civiles armados contra habitantes de una zona residencial. El equipo técnico que grabó esas imágenes fue despedido del canal. En solidaridad, renunciaron González, Palmar, Doricera Alvarado, Remy Chávez Perché, Vanessa Hugueto, Carlos Arturo Albino, entre otros. La cadena Capriles, complejo que edita los diarios Últimas Noticias, El Mundo Economía y Negocios, Líder en Deportes y la revista Dominical, fue vendida en mayo de 2013. Año y medio después, sus trabajadores aún no conocen la identidad de los nuevos dueños de la ahora llamado Grupo Últimas Noticias. Durante este periodo, personas vinculadas al gobierno nacional han sido nombrados en lugares claves dentro del grupo, entre ellos el exgobernador David de Lima, la diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Desiree Santos Amaral, y actualmente el ex técnico por el Partido Socialista Unido de Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral, Héctor Dávila. Los trabajadores del Grupo Últimas Noticias han denunciado una escalada en los hechos que vulneran su fuero profesional a través de la censura de sus textos y los malos tratos por parte del patrono, teniendo como consecuencia la salida de al menos 51 periodistas. Al menos 10 trabajos han sido censurados por la directiva del periódico en los últimos 8 meses. Tamoa Calzadilla, quien llevaba la jefatura de dicha unidad, renunció a su cargo luego de que fuese censurado un trabajo de la periodista Laura Weffer sobre las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ya cumplían un mes en marzo. Es el trabajo que podemos observar. Un nuevo texto fue censurado en mayo, esta vez una investigación de la presidenta de la periodista, Lisette Boone, sobre el costo de la canasta alimentaria y el desabastecimiento de productos básicos. El trabajo que se muestra al lado del anterior. Los periodistas Últimas Noticias también han sido víctimas de manipulación de sus textos para falsear la realidad. El pasado 14 de junio se manipuló el titular de una nota cuyo título inicial era «Denuncian faltas de insumo en el oncológico Luis Racetti».
Pasadas las 9 de la noche y en ausencia de la periodista Patricia Marcano, quien redactó la información, el título fue manipulado para asegurar que la dotación de insumos está garantizada en el hospital, cambiando, como ven, el sentido completo de la nota. Recientemente, dos nuevos casos de censura fueron denunciados por trabajadores del diario Últimas Noticias. Una noticia escrita por el periodista Eligio Rojas con detalles sobre el asesinato del diputado Robert Serra y una entrevista que le hizo la periodista Fabiana Ortega al talento de CNN en español, Patricia Yaniot. La decisión de censurar la entrevista a Yaniot ocurre luego de que el Ministerio de Comunicación e Información le negara a ella y a su equipo el permiso de trabajo en Venezuela. Estas acciones de protesta y denuncia, impulsadas todas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, por cierto, le ha costado la persecución de uno de sus principales directivos que está sometido hoy a un proceso de calificación de falta para despedirlo de su centro de trabajo. El 3 de julio de 2014 fue confirmada la venta del centenario diario El Universal. Al igual que ocurrido con Últimas Noticias, aún no se conoce la identidad de sus nuevos dueños. Una de las primeras decisiones de la nueva directiva fue la reestructuración de los espacios de opinión. La empresa prescindió de los servicios de al menos 40 articulistas críticos al gobierno. El 17 de septiembre, la caricaturista Raime Suprani informó que fue despedida del periódico por una viñeta en la que criticaba el estado de salud en Venezuela. Los periodistas del diario El Universal publicaron un comunicado rechazando la decisión de la empresa, valorada, y cito, como uno de los costos mayores que la nueva administración del diario paga por amoldarse a una línea editorial favorable a los intereses del gobierno nacional y que pretende matizar una realidad agobiante para los venezolanos de todos los estratos sociales. Por afectación y por escasez de papel, podemos dar cuenta de que al menos 94 trabajadores han salido del diario El Impulso. Otros 42 lo han hecho también de un importante periódico que es el diario El Nacional. Los hechos y testimonios dan cuenta de que la precarización del empleo en este sector y la cesantía de un alarmante número de profesionales, especialmente ahora que ha cambiado la propiedad de los medios más importantes en Venezuela, han profundizado la vulneración del derecho a la información y a la libertad de expresión. Han disminuido los espacios para la crítica y para el debate público de los temas de interés nacional. Sabemos, distinguidos comisionados, que esta no es una audiencia por el derecho al trabajo, pero es que todos los casos de escritos tienen además en común que son consecuencia de la persecución y el acoso por razones políticas y no profesionales. Se persiguen las ideas. La hegemonía comunicacional de la que habló un importante miembro del gobierno nacional luce, ahora sí, muy cerca. La hegemonía oficial de los medios de comunicación y con ella el asesinato del periodismo socialmente responsable. El periodismo que en otros países del mundo es una palanca para el desarrollo y el crecimiento. Muy buenas tardes, mi nombre es Marianela Balbi, dirijo el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, una organización no gubernamental que trabaja en la promoción, defensa y formación en la libertad de expresión, el periodismo de investigación y el derecho a la información. IPIS Venezuela realizó el estudio 2014 de censura y autocensura en periodistas y medios de Venezuela y los resultados que obtuvimos son los que queremos presentarles a ustedes en este espacio. Esta fue una consulta con rigor estadístico fundamentada en los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión. Es un estudio amplio y plural que refleja la percepción de 225 periodistas de Venezuela de medios privados, estatales y comunitarios que trabajan en las 13 principales estados de Venezuela. Los resultados obtenidos en esta investigación reflejan que las órdenes de presión y presiones directas e indirectas se han hecho cada vez más frecuentes, al punto de que se está afectando la independencia de los medios, la pluralidad de la información, la calidad informativa y el derecho de los ciudadanos a saber. Los periodistas consultados refirieron que se han vuelto naturales las acciones coercitivas de grupos del poder estatales y no estatales, transformando a Venezuela en una sociedad desinformada donde priva la opacidad y se ha comprometido la autonomía de sus instituciones, incluso aquellas que están destinadas a escrutar el poder.
Este estudio de IPIS Venezuela además constata que la criminalización y el desprestigio del oficio del periodismo por el uso permanente de un verbo hostil y por la manera como han señalado como parte interesada en los conflictos sociopolíticos a los propios periodistas, desvaloriza la función del periodismo como oficio que garantiza la denuncia. Esta situación, de alguna manera, ha hecho que los periodistas se perciban como partes de estos conflictos y que los perciban como parte de los conflictos sociopolíticos en Venezuela. Le doy la palabra a María Ingracia Chirinos, activista e investigadora de nuestra organización, para que dé los detalles de este estudio. Buenas tardes, señores comisionados. Les damos gracias por esta oportunidad para presentar la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Y justamente, como lo comentó Marianela Balbi, en los resultados del estudio de censura y autocensura, que básicamente recoge la percepción de los propios periodistas, de medios estatales, de medios comunitarios y de medios privados, encontramos que, bueno, se ejercen en Venezuela diversas fuerzas directas e indirectas que derivan en situaciones de censura y que han llevado a una situación de autocensura en la que los propios periodistas han decidido inhibirse de informar sobre asuntos que son de interés público. Y aquí no, el problema no es solamente que se le esté limitando a los periodistas ejercer su oficio como lo pueden ejercer cualquier otro profesional, sino que el periodismo es un servicio público y estamos a la orden de la democracia, y es esto lo que estamos defendiendo como periodistas y como comunicadores. Básicamente, según la percepción de estos 225 periodistas que nosotros consultamos en este estudio, la mayor parte de las órdenes de censura son emitidas por parte de las autoridades estatales. Y en un 34% esta fue la opinión que reflejó el grupo de periodistas que nosotros consultamos. De igual manera, ellos indicaron que en 17% hay actuaciones que derivan en censura por parte del Poder Judicial, e igualmente en un 14% por parte del Poder Legislativo. Esta misma situación o estas mismas órdenes de censura las vemos en actores no estatales o en actores privados, y vemos que en un 16% grupos económicos de poder están ejerciendo órdenes de censura. De igual manera, 8% de los grupos políticos partidistas también ejercen estas medidas para que los periodistas se inhiban de informar, y otro 6% por parte de grupos de delincuencia organizada. Al aparecer aquí grupos de delincuencia organizada, esto tiene que llamarnos a la reflexión como sociedad, porque es un síntoma que no es normal en cualquier democracia. Otro de los aspectos que encontramos en este estudio de censura y autocensura se refiere a los obstáculos que tienen los periodistas para acceder a la fuente de información. Ellos indican como una de las mayores preocupaciones el cierre a las fuentes de información pública. Y cuando nosotros nos referimos al cierre a las fuentes de información pública, no solamente son las instituciones gubernamentales, sino también las instituciones privadas que están obstaculizando la labor de los periodistas a acceder a la información pública, y que es un derecho que tienen todos los ciudadanos a saber. Entonces, de esta manera también nosotros vemos que estas restricciones al dar el derecho al acceso a la información pública se ejerce como una forma de censura en Venezuela. Es decir, la limitación del derecho a los ciudadanos a saber es una forma de censura. Esta práctica fue referida por el 79% de los consultados de los periodistas en esta investigación, y este 79% indicó que estas medidas generalmente vienen por parte del Estado, mientras que un 32% vienen por grupos privados, y de igual manera se ven otras medidas de opacidad que llevan a los periodistas a exigir una ley de acceso a la información pública. Creemos que uno de los datos más resaltantes de esta investigación es que los periodistas ven la aprobación de una ley de acceso a la información pública como una forma necesaria para dirimir los conflictos sociales. Es decir, 93% de los periodistas que fueron consultados en esta investigación están pidiendo una ley de acceso a la información pública como una herramienta
herramienta jurídica que permitiría mejorar los niveles de transparencia y democracia en Venezuela. En este contexto también nosotros vemos, o según los resultados de este estudio, vemos que se ejercen otras presiones indirectas que derivan en censura y que tienen que ver básicamente con las prohibiciones que lo comentaba Marco Ruiz del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de cubrir algunos asuntos de interés público y que no se ven reflejados en la cobertura periodística. Una de estas presiones indirectas son las órdenes de coerción innecesaria. 44% de los periodistas consultados en esta investigación indica que por imposiciones gubernamentales en sus medios se rectifican informaciones, y esto hay que ponerle bastante atención, se rectifican informaciones aún cuando los periodistas ejercen su labor de corroborar y de confirmar las informaciones. O sea, se están ejerciendo prácticas para modificar informaciones que son de interés público. A la par, existen otras presiones, y esto es considerado por el 16% de los consultados, que ellos dicen que tienen conocimiento que en los medios para los que ellos laboran han recibido notificaciones para obligarlos a publicar boletines informativos emitidos por organismos oficiales. Esto, de alguna manera, debe entenderse en varios sentidos. Uno, que se tiene que entender que, bueno, los medios y los periodistas están en la libertad de jerarquizar las informaciones públicas o de interés público, y que tiene que existir un mecanismo en el que se existan y se respeten las diversas voces de la sociedad y las denuncias a los ciudadanos. Básicamente, para cerrar, queremos citar como parte de estas acciones indirectas otras medidas que han derivado en la prohibición de informaciones o en la censura de algunas ediciones, como lo mostraba Marco Ruiz, y básicamente tiene que ver con el caso de Roberto Weil, un caricaturista que publicaba en la revista dominical del grupo Últimas Noticias, que fue censurado por una caricatura que estaba dirigida a una revista de corte de entretenimiento, y que en principio la caricatura fue censurada, se prohibió la circulación de esta revista en gran parte del país. El periodista o el caricaturista recibió mensajes de agravio por parte de actores gubernamentales y luego fue despedido del medio. Para cerrar, le damos la palabra a Beatriz Borges, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Sí, muy buenas tardes, estimados comisionados. En orden a lo anteriormente expuesto por mis colegas, pasamos entonces a realizar nuestras peticiones ante esta comisión. Primero, solicitamos que esta comisión dé seguimiento y atención a la situación general del derecho a libertad de expresión y a la afectación a la diversidad y pluralidad de los medios de comunicación en Venezuela. En especial, que mantenga la atención sobre el patrón recurrente de descalificaciones y agresiones a los periodistas y a los medios de comunicación, y que esté preparada para hacer pronunciamientos y tomar acciones concretas en casos específicos que surgieren y sobre los cuales estamos consignando en esta audiencia. Igual, que se preste atención a las acciones tomadas por parte del Estado para evitar las agresiones que se han producido queden impunes. Y por tanto, lo inste a garantizar la investigación y sanción de las violaciones cometidas, así como la de garantizar las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de los periodistas y estas condiciones para que los trabajadores de los medios estatales, privados, comunitarios y periodistas independientes puedan ejercer su labor sin ningún tipo de riesgos, amenazas ni presiones. También le pedimos mantener la atención sobre la tendencia creciente a obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión a través de la apertura de procedimientos por vía judicial como elemento de criminalización del ejercicio del periodismo, prestando particular atención a la persecución penal contra ciudadanos por el uso de redes sociales, el cual se configura en sanciones desproporcionadas que generan un efecto inhibidor e intimidatorio en la sociedad, en general en el uso de este tipo de medios para expresarse o brindar información. También le pedimos que brinde especial atención y seguimiento a los procesos de compra y venta de los diferentes medios de comunicación y de sus implicaciones para garantizar el pluralismo y la diversidad como componente esencial para el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela, y en particular se dé seguimiento a los despidos de periodistas como consecuencia de estas operaciones. Le pedimos también que inste al Estado a que respete y garantice la integridad física de los periodistas en el desempeño de sus funciones. Excuse me, are you wrapping up because I've already given you an extra 2 minutes. Sí. Sí.
Next 20 seconds, please. Okay. Thanks. Bueno, solicitamos el seguimiento de los documentos consignados y que se puedan ser considerados en el informe anual producido por la Comisión Interamericana. Y haciendo referencia a esta honorable comisión, consideren el capítulo cuarto. Igualmente reiteramos la necesidad de que sea producido un informe especial sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela. Exigimos al Estado venezolano, exigir al Estado venezolano que dé cumplimiento al derecho ciudadano a saber, contemplado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y preste atención a la situación en cuanto a la garantía del acceso a la información pública, instando al Estado venezolano a dar cumplimiento a la obligación de divulgar la información pública en áreas de interés, en el entendido de la vital importancia que reviste para el ejercicio de este derecho y otros derechos. Finalmente, que exija al Estado ajuste sus actuaciones a los estándares internacionales en materia de protección del derecho a la libertad de expresión. Thank you. So I will now give the state 22 minutes to be fair to respond. Thank you. Gracias, Presidenta. Va a intervenir en esta ocasión el abogado Luis Brito García, profesor universitario y escritor de decenas de libros. Te dejo la palabra. Pero dime, yo los tengo aquí. 20. 20. 22, porque se van a dar 22. Pero pueblos de América Latina y el Caribe, que son los que tienen derecho a juzgar y decidir sobre el respeto de sus derechos humanos hechos por sus respectivos gobiernos, en ejercicio de la voluntad soberana de elegirlos libremente y de que no sean depuestos por los intereses minoritarios de grupos oligárquicos ni por fuerzas terroristas. Concurro una vez más a esta comisión en una situación en que me viene a la cabeza el aforismo de Alicia en El País de las Maravillas. Primero, la sentencia, después el juicio. Concurro a una comisión que de antemano condena a Venezuela, incluyéndola en una categoría infamante, que comprende infinidad de situaciones en las cuales ni de lejos está en curso a Venezuela, en absoluto en ninguna de ellas, mientras que otros países en los cuales lamentablemente ocurren esos errores y esos horrores son excluidas de esa categoría y ni siquiera se considera su inclusión. ¿Por qué? Acabo de oír una cosa que me alarmó profundamente. Esos países en donde ocurren desapariciones masivas de ciudadanos, todo tipo de horrores, permiten una visita de la Comisión Interamericana. ¿Quiere decir entonces que para lavar todos los problemas de derechos humanos basta una simple visita de los honorables comisionados? ¿Tenemos unos derechos humanos turísticos? ¿Es ese el patrón para condenar o absolver países que se aplica en esta comisión? Pregunto yo. Y yo creo que no. Ese no es, ni puede ser, ni será nunca el criterio para juzgar los derechos humanos. Por otro lado, veo que se ataca a Venezuela por una supuesta falta de independencia del Poder Judicial. Señores, se alegó en el juicio de Brewer Carías, y vi a uno de los comisionados que fue a decir, en Venezuela no hay libertad del Poder Judicial ni independencia del Poder Judicial. Y la Corte rechazó la Corte Interamericana eso, al estatuir que Brewer Carías no tenía derecho en sus peticiones. Vemos entonces también una comisión que pretende ponerse encima de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta es una situación verdaderamente asombrosa. Se han citado muchas estadísticas, yo creo que muy poco confiables. En Venezuela hay unos 20.000 periodistas. Se intenta presentar la opinión de 200 de ellas como representativa, si es que es verdadera. Vamos a citar otra cifra. Venimos aquí cada año a refutar en gran parte las acusaciones que se ponen durante mucho tiempo en un informe, el último es de 133 páginas con 308 párrafos. En ese informe de 308 acusaciones, 158 están única y exclusivamente fundadas en notas de prensa. ¿Qué órgano jurisdiccional del mundo acepta las notas de prensa como medio para probar un alegato contra alguien? ¿Aceptarían ustedes y ustedes ser juzgados por notas de prensa acumuladas en un expediente? No,
Eso es inaceptable. No lo puede aceptar una persona humana, no lo pueden aceptar los países soberanos de América Latina y del Caribe, que son soberanos e independientes, a pesar de que muchos no quieran reconocer esa condición. De esas 300 párrafos, hay 158 solo basados en notas de prensa, 87 basados en los propios alegatos de la CIDH, es decir, esto es verdad porque yo digo que es verdad. 158 no tienen los datos indispensables pedidos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, es decir, nombre, nacionalidad, profesión, lugar, descripción completa de los hechos. Son denuncias sumamente genéricas. 185 solo dependen de comunicaciones de las ONG. En total, en este informe, si además sumamos que hay 287 en las cuales no se ha agotado la jurisdicción interna, como en todas las acusaciones que ustedes acaban de hacer aquí, resulta que en 308 párrafos hay 675 acusaciones que no pueden ser admitidas ni por esta comisión ni por la Corte Interamericana, porque lo prohíbe la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, cuya lectura le recomiendo a los peticionarios y a todos los presentes en esta sala. Es decir, si uno quiere erigirse en juez, ante todo tiene que respetar las normas que rigen su magisterio, su magistratura, y eso no se ha hecho, ni se hace, ni se hará. Se ha alegado de nuevo el caso de la supuesta hegemonía comunicacional. Señores, ustedes son comunicadores, yo lo soy desde mucho tiempo antes que ustedes. ¿Cuál es la situación de los medios en Venezuela? Televisión, 117 medios, de los cuales 64 son privados, 10 públicos y 43 comunitarios. ¿Qué es una emisora comunitaria? Es una cosa que no tiene alcance. Aparece y desaparece. Eso es como comparar una hojita sacada en multígrafo con el New York Herald, por ejemplo, o con el Times. Radio, 1,077 emisoras, 687 privadas y 128 públicas. Impresos, 98 diarios privados contra 7 diarios públicos. Ustedes ven aquí que hay una abrumadora y demoledora hegemonía del sector privado contra las emisoras y los periódicos de servicio público y contra los medios comunitarios libres y alternativos. ¿De qué se quejan? Me dice que el doctor Saltrón que se parece a Brasil, pero no comparto. Hablemos solo de Venezuela. Lo cierto, señores, ¿cómo pueden ustedes pretender que hay una hegemonía comunicacional del Estado venezolano cuando cuentan con esa superioridad mediática absoluta, aplastante, demoledora, con ese cuasi monopolio? Y hay que contar que estos medios de servicio público han ido apareciendo única y exclusivamente en los últimos años, que cuando dieron el golpe de Estado los medios de comunicación, porque fue el primer golpe mediático del mundo en que se atrevieron los medios de comunicación a cortar la locución de un presidente, a falsificar la noticia de su renuncia y a apoyar una dictadura y a quitarle todo derecho a la información al pueblo durante las 37 horas que duró esa dictadura. En ese caso, es decir, había solo una televisora pública, una radio pública que no tenían alcance en todo el territorio nacional. ¿Cómo pueden hablar ustedes de una hegemonía comunicacional del Estado o quejarse de ella? ¿Cuál es la hegemonía comunicacional del proceso bolivariano? Señores, es un proceso que ante la dictadura que proponen los medios y el sector privado, ofrece la democracia. Contra la discriminación étnica y racial, ofrece el igualitarismo. Contra la educación reservada a unos pocos que paguen, ofrece la educación gratuita para la inmensa mayoría. Contra el índice de miseria de 70% del siglo pasado, un índice de miseria de 24% de pobreza, que por cierto es solo superior en 7 puntos al índice actual de Japón, la tercera economía del mundo. Entérense, señores, lean esas cosas. En América Latina, además, y es importante porque ahora hay un comisionado de los derechos humanos, Venezuela tiene el menor índice de desigualdad medido por el índice de Gini en toda la América Latina. Uno de cada 3 venezolanos está estudiando, uno de cada 9 venezolanos está en educación superior.
se eliminó el analfabetismo y Venezuela es ahora el tercer país lector de América Latina. Todas esas son cosas importantes y son los verdaderos derechos humanos a los cuales hay que atender. Bueno, y entonces seguimos con algunas de las alegaciones. Siempre me gusta fundarme en hechos y en datos. Dicen ustedes que en Venezuela no hay libertad de expresión. Les presento un documento del viernes 21 de mayo de 2014. Se acerca la victoria del pueblo. Concentración nacional contra la dictadura y por la libertad. Nuestro deber es luchar hasta vencer. Señores, ¿en qué país que no haya libertad de expresión se permite que en anuncios de media página, página completa, en todos los diarios importantes que ustedes dicen que son del gobierno, aparezcan anuncios llamando a derrocar por la violencia al gobierno, tildándolo cuando eso es falso totalmente de dictadura? En ningún sitio del mundo aparece ni se permite eso. Eso solo ocurre en Venezuela, donde los medios dieron golpes de Estado, mantuvieron campañas de desinformación durante 3 meses seguidos, 24 horas por día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 90 días a los 3 meses, llamando solo a derrocar al gobierno legítimamente elegido. Fíjense, en Venezuela hay dictadura y debe ser sancionada. ¿En qué país en que haya censura? Diga, pero vamos, pónganse la mano en el pecho. ¿En qué país en que haya libertad, en que no haya libertad de expresión, aparecen titulares como estos? Sin que ningún periódico sea cerrado, ninguna medida se tome contra los medios, ningún periódico sea clausurado, ni siquiera a raíz del golpe de Estado, ni siquiera a raíz del apagón mediático de 3 meses. Eso es absolutamente carente de cualquier tipo de fundamento que se pudiera tener, es decir, las alegaciones de que en Venezuela no hay libertad de expresión. Me alegra, por otra parte, lo siguiente. Por primera vez en muchos años, veo aquí a los organismos gremiales defendiendo a periodistas despedidos. Yo llevo el mismo número de años reclamándoles, señores, ¿y qué hacen ustedes por la inestabilidad laboral de los periodistas venezolanos? ¿Qué han hecho ustedes por el medio millar de periodistas despedidos después del paro del año 2002-2003? ¿Qué han hecho por infinidad de periodistas? ¿Qué han hecho cuando yo mismo fui vetado prácticamente en todos los medios de comunicación? Cuando fue vetado el presidente Luis Herrera Campín por haber prohibido las propagandas de televisión, cuando fue vetado Salvador Garmendia, Premio Nacional de Literatura, José Ignacio Cabruja, Premio Nacional de Teatro, cuando todas las eminencias respetables del país, salvo yo, que no lo soy, fueron vetadas por esos medios de comunicación que ahora se las dan de víctima. ¿Qué alegaron, por cierto, cuando el primer artista plástico de Venezuela llamado Régulo Pérez y uno de los grandes artistas de América Latina y el Caribe y del mundo fue vetado y fue despedido de un medio de comunicación? ¿Dónde estuvo el alegato de ustedes? ¿Cuál es ese? Creo que es un alegato enteramente selectivo. Es decir, ustedes de repente se antojan hasta el periodista ha sido retirado, como ese es amigo nuestro, entonces vamos a sacarlo. Vamos a alegar sus derechos, pero los demás no tienen derecho. Y los derechos humanos, señores, no pueden ser selectivos. No puede haber la idea de que vamos a defender únicamente a 200 periodistas de 20.000 porque están de acuerdo con nuestras propias alegaciones, con nuestros alegatos. No, hay que defenderlos a todos. ¿Dónde ha estado esa defensa en todo el tiempo que ustedes han desempeñado sus cargos o han movido esas organizaciones? No la hay y no la ha habido. Ustedes han defendido a los patronos de los medios. Y aquí vamos al otro punto de sus alegatos. Señores, ¿en qué ley se prohíbe que un medio de comunicación sea vendido? Explíquenme ustedes. Los medios empresariales venden sus propiedades, adquieren propiedades. Hay cambios en la titularidad de las acciones. Eso es una cuestión que el gobierno no puede impedir. Si el gobierno dijera tal medio de comunicación no puede ser vendido porque una ONG no le gusta, sería acusado de dictatorial. No,
En Venezuela hay un sistema mixto en el cual el capitalismo se desenvuelve de acuerdo con el conjunto de sus reglas. Prueben ustedes que hay algo ilegal en la venta de periódicos o en la compra de periódicos y entonces, bueno, comenzaremos a hablar. Pero mientras tanto, esa es una actividad que ustedes no pueden proscribir. Y en cuanto a las acciones de los medios privados, es una doctrina de los defensores de derechos humanos que yo siempre he cuestionado, por cierto, que las empresas privadas no violan derechos humanos, señores, que es el Estado. Bueno, ustedes están aquí bramando contra un conjunto de empresas periodísticas por supuestas agresiones a la libertad de expresión. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿no saben ustedes que durante toda su vida profesional y toda la actividad periodística en Venezuela, quien impone los titulares de prensa son los jefes de redacción? Que en este vasto conjunto de periódicos que tengo aquí, en los cuales se critica al gobierno, a los mandatarios, a los poderes del Estado, se los llama dictadura, se los llama corruptos, se dice que el presidente no tiene la nacionalidad venezolana, se llama a la insurrección, a la deposición del Estado. ¿No saben ustedes que en ese vasto conjunto de periódicos siempre quien ha impuesto los titulares es el jefe de redacción? En el libro que acabo de entregar al comisionado de la libertad de expresión, tengo una cantidad de casos en los cuales fueron impuestos titulares a los medios de comunicación por los redactores de los medios. Ahora, en todo caso, esa es una crítica que yo hago desde el punto de vista privado y moral. Yo no puedo ir a una corte de derechos humanos a tachar lo que están haciendo las empresas privadas, porque ustedes defienden a esas empresas privadas contra el Estado. Acaban de quejarse de que el Estado, en ese sentido, el Estado goza de una cantidad de sentencias favorables. Y entonces, bueno, ¿pero qué es? ¿El Estado entonces tiene derechos o no tiene derechos? En ese sentido, pues, vuelvo a alegar que en Venezuela es la más absoluta libertad de expresión que pueda haber. Lamentablemente, como parte de los grandes medios fueron, son y siguen siendo capitalistas y movidos por los intereses capitalistas, no por casualidad una coalición de más de 80 periódicos de la Sociedad Interamericana de Prensa para atacar todo lo que sucedía en Venezuela, por lo menos con una página diaria. Ahí está todo tipo de cosas. Lean la prensa venezolana, es muy recomendable para todos ustedes, pero lean ustedes también la prensa de su propio país. Aquí tiene el Universal, que ustedes dicen que es del gobierno. Mesa alerta que el gobierno siembra la guerra civil. ¿Qué periódico del gobierno va a publicar una cosa de esta índole, señores? Pero vamos a ponernos serios, por Dios. Estos ilustres magistrados no pueden ser irrespetados en esa forma, con ese tipo de alegatos. En ese sentido, pues, yo llamo a que no se intente demostrar lo absolutamente imposible. Toda esta prensa es cerril y absolutamente hostil al gobierno. Lean ustedes los medios, abran la televisión. El que unos medios se han vendido o se han comprado, el que determinado periodista se ha despedido, bueno, me parece mal, pero yo toda la vida he defendido la estabilidad laboral de los periodistas. Y también la estabilidad laboral de los magistrados. Por cierto, me pregunto, ¿para decidir un caso hay que ser elegido por concurso de oposición y gozar de estabilidad? ¿Qué cree usted, doctor Saltrón? No, porque hay muchos comisionados y magistrados que no han sido elegidos por concurso, no gozan de estabilidad judicial. Y tachan a Venezuela porque algunos de sus magistrados no tienen esas condiciones. Eso es un poco extraño. Yo creo que hay que empezar por la idea de que la justicia entra por casa. Y la justicia debe entrar también en esta Corte Interamericana, en esta Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Debe entrar en los organismos que ejercen y defienden la tarea periodística. Y entonces, para que empecemos a entendernos, en Venezuela hay una oposición verdaderamente... Ajá. 3 minutos. Ah, no, magnífico. En Venezuela hay un empresariado que, como es... ahora sí. Es opuesto al proyecto socialista.
¿De qué viven los medios de comunicación? También, por favor, señores, léanselo. Viven de los anuncios de esas empresas privadas que son opositoras a un proyecto socialista. ¿Cuál es entonces el contenido de esos medios? Es un contenido favorable a los intereses de las empresas privadas y opuesta al gobierno, que toma algunas medidas en defensa de la colectividad. Es lo que ha alegado el ilustre colega Damiani. Es decir, claro, antes los magistrados eran elegidos por el Consejo de la Judicatura, conformaban tribus que favorecían siempre los intereses de las transnacionales y de las grandes corporaciones. Ahora, como algunas sentencias fallan en contra de ellos, se dice estadísticamente que malo. Una sentencia que vaya en contra de los intereses privados de las grandes empresas, algunos de cuyos representantes han estado sentados aquí, es mala, porque no lo favorece y favorece al Estado, que representa en principio, ojalá que siempre, los intereses colectivos. Entonces, yo vuelvo a concluir. En Venezuela hay la más absoluta libertad de expresión. Este conjunto de titulares y de transmisiones de los medios no podría ser publicado en ningún país en donde hubiera restricciones a la libertad de expresión. En Venezuela los medios son vendidos, son comprados, etcétera. El Estado no puede tener parte en eso. No puede prohibir ese medio, no se debe vender ese medio, etcétera. Y el Estado no puede fijar la política comunicacional. Todos estos expedientes son la prueba perfectamente. En un minuto se puede decir todo y mucho más. En Venezuela hay la más absoluta libertad de expresión del mundo. Piensen ustedes que uno de estos titulares diciendo que hay que salir a derrocar la dictadura de Barack Obama se publicara en un diario estadounidense y no en uno, en todos los principales diarios estadounidenses. ¿Qué pasaría en Estados Unidos y en la prensa que se atreviera a hacer ese llamamiento a la insurrección frente a la National Security Agency, la CIA, cuántas agencias de seguridad? Y por cierto, ustedes que están también informados, ¿qué sucedería? Pues en Venezuela eso sucede, es cotidiano, hay libertad de expresión, hay la más absoluta libertad de expresión que yo he conocido en el mundo, y miren que he escrito muchos libros sobre ello y acabo de donar uno a uno de los comisionados para que se entere lo que sucede en Venezuela, y doy muchísimas gracias entonces a los ilustres peticionarios, a los ilustres comisionados y a los pueblos de América Latina y el Caribe que saben lo que es no tener derechos humanos, que saben lo que es tenerlos y por eso votan por el gobierno que se los responde y que se los ofrece y se los protege. Muchas gracias. Thank you. I will, because of the nature of this hearing, I will ask our special rapporteur on freedom of expression to speak first. Thank you. Bien. Bueno, muchas gracias a los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil y a los representantes del Estado por toda la información que nos han ofrecido en esta audiencia. Una precisión, el informe anual que realiza, que aprueba la comisión y que en los aspectos de libertad de expresión realiza la relatoría, no forma parte de ninguna función jurisdiccional, es parte del mandato de la relatoría realizar un monitoreo de la situación de libertad de expresión en la región, y se informa sobre los 35 países de la región. Entonces, justamente estas audiencias creo que son bienvenidas para recibir información de primera mano, tanto de la sociedad civil como del Estado. Y la información que brinda el Estado también es tenida en cuenta en el informe anual, así que agradezco la información ofrecida verbalmente, incluso el libro que tan gentilmente me han obsequiado. Yo voy a hacer algunas preguntas para las dos delegaciones. Agradezco además que se haya desarrollado esto en el clima de respeto que requiere la libertad de expresión y de tolerancia. Y algunas cuestiones que, digamos, me gustaría que se abundara en la información. La primera sobre el tema de manifestaciones y el clima social de cierto enfrentamiento que ambas partes han mencionado como existente, sobre todo en este año. La pregunta es, habiendo tenido la experiencia de tantos periodistas que han sufrido agresiones o que han sufrido obstáculos para cubrir esas manifestaciones, si el Estado ha asumido alguna la obligación que tienen los Estados de proteger el trabajo periodístico en situaciones de riesgo.
y si se ha capacitado de algún modo a el cuerpo policial para tener en cuenta que cuando hay manifestaciones, los periodistas, los trabajadores de la comunicación, no forman parte de esas manifestaciones, sino que están cumpliendo allí un rol, y es el rol de informar a la sociedad. Lo segundo, me pareció bien interesante el debate sobre diversidad y pluralismo, una de los indicadores de una sociedad democrática y de existencia de libertad de expresión es que haya un sistema de medios diverso y plural, donde convivan medios públicos, medios privados y medios comunitarios. Y se hizo referencia aquí al cambio de titularidad que de los medios de comunicación. Y si bien es cierto que ningún Estado se puede oponer a que en el libre mercado haya cambio de titularidad, sí, uno de los estándares es la transparencia en la titularidad de los medios de comunicación. En general, los Estados toman la obligación de que, por ejemplo, las acciones de los medios de comunicación sean nominativas y se sepa quiénes son los dueños, y eso se informa. Entonces, me gustaría saber si en esta situación de cambios de titularidad tan aparentemente frecuente como hubo este año, podemos consultar los registros en alguna parte, podemos saber de primera mano la información de la titularidad de los medios de comunicación. En tercer lugar, la situación de los trabajadores en la comunicación siempre es objeto de preocupación para la Relatoría y la Comisión. Y cuando hay despido en razón de su trabajo como periodistas, eso también es objeto de preocupación especial. Se ha repetido acá, me parece bien, la responsabilidad, digamos, con los temas sociales y laborales que tiene el Estado venezolano, y me gustaría saber si hay algún mecanismo de reinstalación de periodistas despedidos eventualmente en forma arbitraria, si hay alguna cláusula de conciencia para acogerse al derecho de, tener autonomía en el trabajo periodístico. Una pregunta más. La delegación de la sociedad civil informó de órdenes, yo lo entendí así, órdenes de censura. Y lo que no me quedó claro es cómo se materializan tales órdenes, si es que existen. Gracias. I'd like to ask the rapporteur for Venezuela, Commissioner González. Gracias, Presidenta. Creo que el relator para la libertad de expresión ya ha abundado en una serie de temas de interés. Yo quisiera, en dos temas específicos, pedir las impresiones de ambas delegaciones. Primero, en relación con la cuestión del bloqueo de páginas web que se mencionaba, si pueden abundar más en eso, ya sea ahora o posteriormente, por escrito, y de parte del Estado la información que nos pueda proporcionar al respecto. Y lo otro, en relación con lo que se planteó por los peticionarios de la audiencia, que es un tema recurrente respecto de la situación de libertad de expresión en Venezuela, que es la cuestión de la necesidad planteada de una ley de acceso a información pública, y en ese sentido le preguntaría al respecto al Estado. Gracias. Commissioner. Sí, gracias, Presidenta. También agradecer a las organizaciones peticionarias y a la delegación del Estado su participación. Sí, agradecerles su participación a ambas partes. Ya mis colegas han señalado algunas de las preguntas, particularmente los dos relatores, pero sí hay un aspecto que yo quisiera destacar. Seguramente no es la intención, ni mucho menos, de estigmatizar o descalificar a quienes participan en la audiencia, porque hubo menciones en ejercicio de su libertad de expresión, y me refiero al digno representante de la delegación del ilustre Estado de Venezuela, pero hubo menciones a terroristas, no se refirió evidentemente a quienes están aquí, estoy seguro. Se hace referencia a que puede algunos de los asistentes representar, además de
de supuestamente intereses de alguna empresa privada. Yo lo único que quiero recordar es que evidentemente, y estoy seguro que es la posición del ilustre Estado de Venezuela, de la obligación que se tiene de respetar a quienes, de garantizar a quienes hacen uso del sistema interamericano, precisamente no solo su participación, sino su derecho a quienes están presentes de defender los derechos humanos, ¿verdad? Porque es en esa calidad en la que están asistiendo para ejercer su derecho a defender los derechos humanos, y estoy seguro que ese es el espíritu también de la delegación del ilustre Estado de Venezuela, y que en este sentido pues no caben estigmatizaciones, porque se debe abstener todo Estado de cualquier tipo de represalia en este sentido. Bien, yo haría una consulta incluso también a ambas partes, de que sería lo relativo a las alegadas agresiones que han manifestado las organizaciones peticionarias con respecto a las agresiones a periodistas, si hubiese algún protocolo de investigación de denuncias de agresiones contra periodistas para garantizar y ofrecer protección a los periodistas, si hubiera algún por parte del Estado, alguna política pública relacionada con protocolos de investigación, ¿verdad? La Comisión Interamericana ha adelantado algunas cuestiones de esta naturaleza. ¿Y cuál sería el procedimiento que siguen las y los operadores de justicia, en su caso, en este tipo de situaciones? Y si acaso, en el supuesto de que hubiera alguna declaración estigmatizante de algún funcionario público, ¿verdad?, con relación a algún periodista, ¿verdad?, ¿cuál sería, o sea, qué medidas existen para garantizar precisamente el acceso a medios de comunicación o para que puedan ejercer su derecho a la rectificación? Muchas gracias. I have a couple of questions as well. I'm very intrigued. Oh. You need the. Okay. All right. Why doesn't Venezuela have a law on public information? I think that's a very important question. It is an important legal tool, and not only should there be a law, but mechanisms to ensure that any such law will be effective and effectively implemented. So I'm very surprised to learn that Venezuela doesn't have one, so I would like to find out whether there are any plans to put that into place, because I think we accept today as a modern principle that open states committed to democracy will have some sort of law in relation to public information. So that was my first question. I also wanted a clarification about if my translation was correct. You said 44% of government of information, there's government intervention, and the information is rectified in relation to the newspapers. I wasn't clear what rectified meant in relation to your questionnaires. So these came from questionnaires. So I wanted to find out whether these were specific questions, in the sense that was it that they were rectifying incorrect information to make it accurate after the government intervened, or was it rectification in the sense of interference so that you were projecting inaccurate information at the end of the day? And were these questions specifically asked? Because I think that's important, as opposed to simply saying rectification. I'm also would like to get some more information about these sales, because you did present a lot of information about sales of newspaper, and you implied or suggested that there was something fishy about it. I do agree, it's a bit paradoxical, because I do agree
in a free in a society where you have enterprise, private enterprises, they should be free to sell and so on. They should have purchases. But at the same time, we can't be naive. There might be something going on. So do you have any concrete information as to some sort of threat to freedom of expression, as opposed to simply being worried about it? So I would like to endorse, I think a couple of my other colleagues made this point as well, for some concrete information about sales of media houses. That would be a very important point for us. And if there's a difference in the pattern when we looked over the years, is it that in these last couple of years you suddenly had sales, or is it something that's been happening fairly frequently? I think it's important to establish any sort of changes in patterns. And my final question or comment had to do with the dismissals of journalists. You're saying that they were dismissed perhaps because they were anti-government lines and so on. It seems to me that the information, in order to demonstrate whether or not this is so, doesn't necessarily lie in freedom of expression kinds of mechanisms. If you have a system in Venezuela, an employment law system where you can interrogate dismissals, I guess I'm a labor lawyer, so I think in terms of these things, then they would be given reasons for dismissal. So you can get that information. So have you looked, and I think it's also for the state as well, have we looked at dismissal types of tribunals to see what journalists are saying as to why they were dismissed? I think that would be very helpful if we had concrete information with regards to that. Okay, so I'm going to give the usual 5 minutes each to respond first to you. Rápidamente, la titularidad o la propiedad de los medios no habla de la línea editorial. Si el 80% de los medios son privados, no dice nada de cuál es su perspectiva editorial. Los datos que nosotros manejamos es que el 80%, 8 de cada 10 medios en Venezuela, son medios que de alguna manera son parciales y favorecen las posiciones gubernamentales. Es decir, hay muy poco espacio para el periodismo independiente. El otro dato tiene que ver con el tema del acceso a la información pública. Nosotros consignamos un estudio sobre el tema de acceso a la información pública en Venezuela sobre salud sexual y reproductiva, y hicimos unas solicitudes de información. Esto es un problema grave en el país y no obtuvimos respuesta satisfactoria. Pero no solo eso, sino que tenemos una jurisprudencia regresiva en el ámbito del acceso a la información. En una sentencia de este año nos dice el Tribunal Supremo de Justicia que de alguna manera la información que pidamos tiene que estar claro. El ente regulador determina lo conducente y de alguna manera define el uso, es decir, al contrario al estándar, es decir, el ente dice, determine lo conducente atendiendo la ponderación que realice entre la proporcionalidad de la misma y el uso para cuál será destinada. Es decir, tenemos que justificar para qué la vamos a usar para solicitarla, y no solo eso, sino que además establece unas consideraciones del Tribunal Supremo de Justicia francamente irrespetuosas, en el sentido de que los ciudadanos nos podemos importunar al gestor público solicitando la información. Y el tercer elemento tiene que ver con las consecuencias de la impunidad. Consignamos un trabajo y los periodistas, es decir, siempre hablamos de las agresiones, y lo que contamos o intentamos contar y nos cuentan los periodistas es el impacto de las agresiones y la impunidad en la rutina productiva. Dejan de hacer cobertura, se retiran del trabajo, apoyo psicológico. Es decir, las consecuencias son fundamentales, y la impunidad hace que, de alguna manera, la agresión contra los periodistas sea, de alguna manera, una violación a los derechos humanos, en este caso a la libertad de expresión, de manera continuada. Se nos ha preguntado sobre si existen o no mecanismos de protección para los periodistas durante la cobertura. En Venezuela no existe ningún tipo de mecanismos de protección, no ofrece el Estado ninguna protección a quienes somos trabajadores de los medios de comunicación. Estamos consignando en esta oportunidad, y lo hemos hecho también en oportunidades anteriores, testimonios y evidencias que, por cierto, han sido también presentadas ante el Ministerio Público de nuestro país, de cómo los periodistas afectados dan cuenta
cuenta de que al momento que se identifican como trabajador de un medio de comunicación, las fuerzas policiales, los organismos de seguridad público arremeten aún con más fuerza en contra de ellos y hacen el añadido de pretender sustraer todos los equipos y todo el material que haya sido grabado para el momento del ataque que reciben por parte de ellos como funcionarios del Estado. Tanto no solo no existe protección a los trabajadores de los medios de comunicación, ocurre además que los trabajadores de los medios de comunicación somos sometidos al escarnio público por parte de los funcionarios del Estado venezolano. El día de hoy el sindicato está consignando también un informe que da cuenta de al menos 20 periodistas señalados en espacios de televisión, en cadenas de radio y televisión, por el presidente Nicolás Maduro, por el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, por otros ministros de otros integrantes del gabinete del gobierno venezolano, pero además de manera muy preocupante se demuestra en ese informe cómo hay una relación entre la mención, entre el señalamiento público por parte del funcionario del Estado y una consecuencia en el periodista o en el trabajador que es previamente señalado públicamente. ¿Qué quiero decir con esto? El presidente Nicolás Maduro mencionó a propósito de un suceso a un periodista, al periodista David Ramírez del diario El Universal, acusándolo de haber manejado de manera irresponsable la información. Dos días después, el periodista David Ramírez estaba siendo sometido a un interrogatorio policial en el que se le pretendía obligar a revelar la fuente de la información que él había publicado. En relación a la pregunta de la señora presidenta sobre la verificación, sobre en el momento en que les piden rectificar informaciones, obviamente en el ejercicio del periodismo estamos claros en que si hay una falla en la calidad periodística es parte del proceso diario de edición que eso se haga. El problema fundamental en lo que están revelando los periodistas en el estudio que nosotros hemos hecho es que esa solicitud de cambios de informaciones vienen luego de que ya ellos han hecho todos los pasos de verificación en los que se ha dado todos los pasos, digamos, dentro de lo que se exige como calidad periodística y obviamente las motivaciones de esa cambios de información, de esas rectificaciones, vienen dadas por esas presiones por parte de los agentes del Estado. Explicaban también cómo se están ejerciendo esas presiones. Marcos Ruiz señaló claramente, por ejemplo, cómo en Últimas Noticias, personas vinculadas directamente a el Partido Socialista Unido de Venezuela, no solamente al Partido Socialista, a la Asamblea Nacional, una diputada, comenzó a trabajar directamente en la redacción como el censor presente a diario y era quien daba las instrucciones para los cambios en las líneas editoriales, en los titulares. Esos son tipo de presiones directas que se están ejerciendo y los propios periodistas reconocen que los medios de comunicación efectivamente están cediendo a las presiones de los agentes estatales. Can I ask the state to respond? Thank you. Diez minutos de preguntas de los honorables comisionados y mucho más, casi eso, de respuesta. De todos modos, no importa. Se dice que hay presiones. Just to remind you that you are also welcome to give responses in writing. Se ha dicho que hay presiones. Thank you. Se ha dicho que hay presiones sobre los medios de comunicación que hacen que estos sean favorables al gobierno. Señores, ustedes no leen la prensa venezolana, les pregunto. Ustedes no ven la televisión venezolana, no, les pregunto muy seriamente. Si hubiera presiones, ¿cómo es posible que todo este aparato comunicacional continuamente, día tras día, haya favorecido las protestas, haya presentado como legítimos los cortes viales, haya santificado el hecho de que francotiradores empezaran a abatir a la gente que quitaba las barricadas? ¿Cómo es posible que literalmente
manifestaciones que ocurrieron solo en 19 municipios de los 335 municipios de Venezuela hayan sido presentados como una protesta nacional y pacífica, además, cuando se comenzó a asesinar a la gente que intentaba quitar esas barricadas. ¿Cómo es posible que los medios unánimemente hayan señalado que el gobierno es una dictadura, que esos, que esas manifestaciones estaban legitimadas, que habría supuestamente torturas, abusos y censura? ¿Será que el gobierno venezolano es masoquista, que ejerce el control sobre los medios para que estos medios digan que es una dictadura, que no respeta los derechos humanos, que tortura, que hace todas las tropelías del mundo? ¿Será que el gobierno venezolano pagó a un caricaturista para que haga esa caricatura ejemplar de respeto humano del ejercicio periodístico, en el cual Cristo crucificado dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Bueno, perdónalos a todos excepto a la rata de Chatterton, que es, por cierto, el representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, respetable diplomático y hombre de conciencia y de ciencia. ¿Será posible, de verdad, ustedes creen eso? Vamos a hablar con sinceridad, aquí no tenemos por qué estar mintiendo. Todo este expediente, esta metralla dirigida a derrocar un gobierno democrático, ¿ustedes creen que es el propio gobierno el que domina estos? Tenemos un gobierno suicida, tenemos un gobierno masoquista, tenemos un gobierno autodestructivo. No, pero muchachos, por Dios. Yo sé que los periodistas exageramos mucho, pero no se pasen de la medida. Eso es inadmisible dentro de cualquier lógica y dentro de cualquier seriedad. Me van a estar ustedes diciendo que el sistema mediático de Venezuela además está presionado cuando no hay un solo periodista preso en este momento. Ustedes hubieran traído todos esos casos aquí, los hubieran denunciado. No los hay. Entonces, ¿qué están ustedes sosteniendo? Que todo un aparato mediático casi unánimemente opositor al gobierno está comprado por el gobierno para autoatacarse. ¿Qué presiona a los medios? Un gobierno no tiene ningún periodista preso, a pesar de que los medios han colaborado en una campaña mediática de meses para derrocarlo. De años, porque se inició antes de que Chávez entrara en el gobierno. No, yo soy escritor de literatura fantástica, pero ustedes me han ganado. Señores, ustedes verdaderamente se han sobrepasado en el ejercicio de lo imaginario. Los periodistas señalados, pero ¿quién señala a un periodista? ¿Quién le dice? A mí me han varias veces amenazado de muerte, por cierto. Es una de las cosas de la oposición, es decir, que hace ese tipo de cosas y las ejecuta. Pero ¿dónde está la prueba de esas supuestas denuncias? ¿Dónde está la prueba? Dicen, yo me sentí amenazado. ¿Cuál es la alegación? Y volvamos a otro punto fundamental. Se agotó la jurisdicción interna en ese caso. Cuando Regulo Pérez fue despedido después de 40 años haciendo la caricatura en Últimas Noticias, fue a los tribunales venezolanos y los tribunales venezolanos le acordaron indemnización porque eso constituía un ejercicio continuado de su derecho. No hubo necesidad de que hubiera aquí y Regulo nunca hubiera venido a este sitio. ¿Dónde está la decisión de los tribunales venezolanos sobre estos casos, sin los cuales no pueden ser planteados en foros internacionales? Vuelvo a preguntar, ¿es que ustedes no respetan la Convención Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Ustedes se sienten por encima de ella? ¿Ustedes no la han leído? Quizá. En ese sentido, pues, no sabemos. Bueno, y queda de nuevo un minuto. Vamos a ver entre las 135 cosas planteadas. ¿Hay un procedimiento para defender a los periodistas? No, timeline. Sí lo hay, está en la Constitución, en la Fiscalía, se lo ejecuta y efectivamente como resultado de eso no hay un periodista preso actualmente en Venezuela. Muchas gracias. Thank you. Okay, so we've come to the end of today's sessions and this hearing.
I want to thank all of you who attended, and in particular the state of Venezuela and the petitioners who requested the hearing, and for all of the information. We will continue to monitor the situation. Thank you very much.